algo más. En esta ocasión te voy a presentar estos ricos waffles para enseñarte a prepararlos. Son rápidos, exquisitos y muy económicos. Acompáñame. Voy a poner todos los líquidos primero. Es taza y media de leche. Dos huevos. Vainilla, dos cucharaditas. El fin de echar el líquido primero es para que no se haga una pasta abajo y no se licúe y tengamos que estar con una palita. Es más fácil esto. Aquí tenemos previamente ya cernida nuestra harina, que son dos tazas de harina. Vamos a vaciarla. Continuamos con el azúcar, que es media taza de azúcar. También al gusto, si lo quieren más dulce, esta es una cucharadita de royal. Canela, una cucharadita de canela. Y sal, media cucharadita de sal. Y una barra de mantequilla. Mantequilla o margarina, lo que gusten. Ahora sí, vámonos a la licuadora. Ya que tengamos una masa homogénea, ya bien licuadita, tenemos nuestra waflera ya previamente calentada. Aquí miren, ya se está calentando. Ahora vamos a empezar a vaciar. Vaciamos. No debe de ser mucha cantidad porque se va a inflar. Nada más con que quede tapadito todo lo que vean ustedes ahí de los cuadritos. Vámonos. Y si le ponen poquito también no debe de ser poquito porque entonces no va a agarrar la figura del waffle. Nuestra wafflera ya marcó que está listo. Marcó su foquito verde. Y aquí estamos. Así quedaron de exquisitos. Ahora sí, ya tenemos aquí nuestros waffles listos para darle el toque final. Decoré mis waffles. No se preocupen, decoren con la fruta que tengan, lo de la temporada, no hay ningún problema. Que su cartera sea el pedido. Ahorita en este momento estamos con mucha fruta, es de temporada, y no gastamos mucho. Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos para la próxima.